Epicentro Informativo, las noticias desde donde se originan. Adiel Pereira Vázquez y su red de colaboradores le traen a usted las noticias más importantes del día. Estaciones unidas por las redes sociales y plataformas digitales. La Potranca, Qué Chula Radio, desde Aguascalientes. 99.1 La Chiapaneca en Berriozábal. Y 98.7 Mágica FM desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. También síguenos a través de Canal 28, Cable Diversión en Cintalapa y Jiquipilas, chatomanradio.com, TV3, Cable Next en Suchiapa, en la red social Epicentro Chiapas, Radio y Televisión. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarle a esta hora de la noche. Son las 9:08, 25 grados centígrados en Tuxtla Gutiérrez, hay amenazas de lluvias. También en la mayor parte del territorio chiapaneco les tendré un reporte especial con el meteorólogo Raúl Meléndez, el capitán Raúl Meléndez tendrá un enlace para darnos a conocer en qué color está el Proceda, el mapa en Chiapas. Hay anuncios de lluvias muy intensas, torrenciales en la zona de El Soconusco y la selva Lacandona. Por lo pronto, vamos a conocer directamente de la CONAGUA, el Servicio Meteorológico Nacional, donde se encuentra Nana en este momento. Este es un aviso especial del Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA acerca de un temporal de lluvias que se estará estableciendo durante los próximos días por el paso de la tormenta tropical Nana. Actualmente, esta tormenta se encuentra sobre tierra 200 kilómetros al norte de la ciudad de Guatemala. Presenta vientos máximos sostenidos de 75 con rachas mayores y se está desplazando hacia el oeste a 24 kilómetros por hora. Si vemos el pronóstico de trayectoria e intensidad, nos indica que Nana estará perdiendo fuerza durante las próximas horas, es decir, pudiera debilitarse a una depresión tropical en el transcurso de la tarde y noche. Posteriormente, sus remanentes estarán viajando sobre el sureste mexicano y junto con ellos se estará estableciendo un temporal de lluvias durante los próximos días. Si vemos el transporte de humedad pronosticado para los próximos días, podemos ver cómo el contenido de humedad estará incrementando gradualmente en el país y con ello estará estableciéndose un temporal de lluvias. Recordemos que nos estamos acercando al pico de la temporada de lluvias y de actividad ciclónica en el Atlántico y en el Pacífico. Por lo tanto, los suelos están saturados y no permiten tanta infiltración del agua. Pudiera haber escurrimientos en algunos ríos de respuesta rápida, inclusive ríos de grandes caudales, por lo cual usted debe seguir las indicaciones siempre del Sistema Nacional de Protección Civil. El pronóstico de lluvia para los próximos días es el siguiente. Al menos para el día de hoy, jueves, estamos esperando precipitaciones intensas de 75 a 150 milímetros acumulados en gran parte del estado de Chiapas. Asimismo, el estado de Tabasco, Campeche, el sur de Veracruz y el norte de Oaxaca estarán con estas precipitaciones. El resto de la península de Yucatán estará del orden de los 50 a 75 milímetros acumulados durante hoy jueves. Para mañana viernes, la lluvia estará viajando ligeramente hacia Oaxaca y Veracruz. Estamos pronosticando acumulados torrenciales de 150 a 250 milímetros acumulados en 24 horas. Las zonas más afectadas serán el norte de Oaxaca, el sur de Veracruz, parte del estado de Chiapas y pudieran llegar a algunas regiones de Guerrero. Asimismo, lluvias intensas de 75 a 150 milímetros para el estado de Tabasco, Chiapas y la península de Yucatán todavía con lluvias del orden de los 50 a 75 milímetros acumulados. Para el día sábado, las precipitaciones estarán viajando hacia el estado de Veracruz. La zona de la Huasteca Potosina, Veracruzana y de Puebla estará con precipitaciones intensas de 75 a 150 milímetros acumulados durante el día sábado. Gran parte del estado de Veracruz con lluvias intensas, el estado de Chiapas y Oaxaca todavía con algunas precipitaciones también torrenciales de 150 a 250 milímetros acumulados durante el día sábado. El acumulado de lluvia para los próximos tres días nos indica precipitaciones extraordinarias superando los 250 milímetros durante estos tres días en gran parte del estado de Oaxaca y su límite con el estado de Veracruz. Asimismo, una región de Chiapas y el norte de Veracruz, San Luis Potosí y Puebla. Recordemos que en esas regiones llueve sobre la sierra y los ríos escurren hacia el estado de Veracruz, por lo cual debe estar pendiente de avenidas de algunos ríos de respuesta rápida o de grandes caudales. Si usted requiere mayor información meteorológica, por favor consulte el sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA. Nos puede seguir en nuestra cuenta de Twitter en @conagua_clima o descargar nuestra aplicación móvil CONAGUA Clima. Muchas gracias.
Bien, muchísimas gracias. Es el reporte meteorológico de la Conagua. Ahora vamos al Sistema Estatal de Protección Civil. El capitán Raúl Meléndez tiene un reporte porque se ha alertado en amarillo y en naranja la zona de Soconusco y Selva Lacandona. Veamos. Bueno, como podrás ver, hoy se emitió el PROCEDA alerta amarilla y alerta naranja, principalmente para las zonas Soconusco y parte de la región de la Selva, donde estaremos esperando lluvias de 75 a 150 y con algunas puntuales de 150 a 200. Estamos hablando que precisamente estos son los efectos ya de la tormenta tropical Hanna, que nos está favoreciendo el ingreso de humedad y nubosidad. En estos momentos ya tenemos lluvias principalmente en esas regiones. Y bueno, alerta amarilla tenemos principalmente la región del Sismo Costa, Frailesca, Sierra Mariscal, Meseta Comiteca y bueno, Tulijá, Maya, Norte y Mezcalapa. Para el resto de las regiones tenemos alerta verde, lo que estaríamos esperando lluvias de 50 a 75. Estas serían las condiciones de acuerdo al proceso para el día de hoy. Asimismo te comento cómo se encuentran las condiciones de la tormenta tropical Hanna. Bueno, actualmente se encuentra a 195 kilómetros al noreste de la ciudad de Guatemala y a 270 kilómetros al este de Tuxtla Gutiérrez. Quiero comentarte también que podría encontrarse para el día de mañana ya a 150 kilómetros al este-noreste de Boca de Pijijiapan, Chiapas. Esas condiciones estarían siendo precisamente por la trayectoria de esta tormenta tropical, que del día de hoy a las 19 horas a las 7 de la mañana del día de mañana estaría precisamente ya sobre el Pacífico y bueno, también tendríamos condiciones favorables para lluvias también intensas y algunas torrenciales en algunas regiones del estado. Estas serían las condiciones que podríamos esperar y en base al seguimiento de la tormenta tropical Hanna. También quisiera comentarte cuáles son las medidas preventivas que debemos tomar. Bueno, extremar precauciones al transitar por carreteras, brechas, caminos rurales ante baja visibilidad y no intentar cruzar los cauces de los ríos, los arroyos, así como los vados o zonas bajas, porque pueden arrastrar a las personas. Es muy peligroso, por eso se hace este tipo de recomendaciones. También recomendarte que hay que tomar muy en cuenta los vientos que pudieran generarse ante la presencia de tormentas. Muchas gracias. Muchas gracias al capitán Raúl Meléndez Mesa por este reporte emitido esta tarde. Voy a ir hasta Guatemala porque Hanna se ha degradado a depresión tropical. Voy a ir directamente con Luis García de TN23 en colaboración especial con Epicentro Informativo. Gracias, Luis García. Adelante con tu reporte. Un gusto saludarte desde Ciudad de Guatemala, Adiel. Pues efectivamente, la madrugada de este jueves 3 de septiembre, el huracán Hanna ingresó a territorio beliceño, lo atravesó y luego ingresó a Guatemala. Sin embargo, esto poco a poco se ha ido degradando. Jueves se esperaba y tal como lo tenían pronosticado los expertos acá en nuestro país, a eso de las 18 horas ya ingresó a territorio mexicano, luego de dejar algunas secuelas en Guatemala, no de consideración, ya que no se reportan personas heridas ni mucho menos fallecidos, pero sí algunas comunidades que han quedado incomunicadas derivado de algunas gotas al norte de nuestro país, principalmente en los departamentos de Petén, Alta y Baja Verapaz, Quiché y algunos remanentes también en Huehuetenango. Estos departamentos colindan con el estado de Chiapas, México. Ahora, según ya las autoridades, pues no son más de 1,000 personas las que han resultado afectadas con esta depresión tropical y pues se considera que para este día viernes el remanente que deja Hanna pues seguirá afectando el territorio guatemalteco. Sin embargo, ya el centro de esta depresión estará ya en territorio mexicano. De igual forma, así como ha ocurrido en Guatemala, que no han sido mayores los daños que han dejado, esperamos que tampoco en México tenga mayores impactos de consideración. Desde Ciudad de Guatemala, es un gusto poderles saludar y llevarles la información. Un reporte de Luis García. Muchas gracias a Luis García de TN23 en Guatemala. Un poco más adelante tendré un nuevo enlace con Samantha Guerrero de Emisoras Unidas de Guatemala. Un saludo a Samantha, está preparando ya la información, el reporte de última hora. Gracias Luis García de TN23 en Guatemala. Permítame decirle en dónde se encuentra aquí en México. Antes de saludar a Luis Carlos Silva, le comento que la actualización de las 7 de la noche de hoy, la depresión tropical Hanna se localizaba a 70 kilómetros al sureste de Comitán de Domínguez, aquí en Chiapas.
presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora. Se mueve hacia el oeste, suroeste, a 22 kilómetros por hora. Se espera que mañana por la mañana ingrese al Golfo de Tehuantepec en Oaxaca. Cambio de tema rápidamente, voy a ir hasta la Ciudad de México con Luis Carlos Silva, porque el tema de los niños que padecen cáncer no tenían medicamentos en el IMSS. Hoy se llegó a un acuerdo entre el director general Zoé Robledo Burto y los padres y madres de familia. Luis Carlos Silva, buenas noches. Buenas noches, Ariel, con el placer de saludarte a ti y a los amigos que nos hacen el favor de sintonizarnos. Efectivamente, bueno, pues luego de 4 horas y media de pláticas al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social en Paseo de la Reforma, quiero comentarte que ya hay un acuerdo, ya hay humo blanco respecto a lo que podrá ser una ayuda, una luz al final del camino respecto de estos niños que padecen una terrible enfermedad del cáncer. Algunos en una situación crítica, otros en una etapa inicial, pero todos con esta leucemia que desafortunadamente no respeta ni sexo, ni condición social, económica, y mucho menos de una situación de su estado físico. Comentarte que luego de este encuentro que se desarrolló el jueves en la mañana entre las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, que encabeza Zoé Robledo, y las madres de familia de estos pequeños, una a una fueron saliendo de este Instituto Mexicano del Seguro Social y ante los medios de comunicación dijeron que hay varias situaciones que comentarle a la prensa y a la opinión pública. Adelantaron que con urgencia se va a realizar un padrón de beneficiarios, es decir, de niños, para saber cuál es su estado, su condición y qué medicamentos son los que necesitan. De esta manera lo verán reflejado en los próximos días y semanas, para que los medicamentos, una vez que se tenga una base de datos y que se conozca quiénes son estos niños, podrán monitorear a los padres de familia a través del internet, de la web, qué tratamientos se necesitan, en qué hospitales, en qué unidades clínicas y en qué cantidades podrán llegar estos medicamentos. No hay que olvidar, Ariel Auditorio, que desde hace varios meses, si no es que principios de año, los niños y las madres y sus pequeños hijos empezaron un verdadero calvario para alcanzar estos medicamentos, algunos carísimos, otros más de suscripción, sobre todo reservada, y que representan la diferencia entre la vida y la muerte para estos pequeños. Es por eso que hoy Zoé Robledo se sensibiliza y recibe a las madres de familia en Paseo de la Reforma al interior de este Instituto Mexicano del Seguro Social. Cabe destacar que una vez que las madres abandonaron estas instalaciones del IMSS, dijeron que existe el firme compromiso de la institución para alcanzar un acuerdo en cuanto al suministro de medicamentos. Una vez que exista este padrón de beneficiarios o de personas que necesitan precisamente esos medicamentos, se podrán consultar por internet cuáles son los abastos de los mismos, en qué hospitales sí se encuentran, en cuáles no, y así las madres y los padres involucrados podrán acudir a las diferentes unidades médicas, tanto de la Ciudad de México como las diferentes entidades, para saber cuál será el tratamiento que deberán seguir y que deberán tener cada uno de sus pequeños para sortear y para paliar los terribles efectos de un cáncer que para muchos representa la diferencia entre la vida y la muerte. Y en más de temas de salud, quiero comentarte y actualizarte las cifras COVID-19. Hasta el momento tenemos un universo en el mundo de 26.140 contagios. En la capital de la República Mexicana tenemos hasta el momento, ya registrado según la última conferencia de prensa a nivel nacional, 66.329 personas fallecidas, con un universo de 616.894 contagios. Solamente te comparto una información adicional. La quinta parte de las personas fallecidas por COVID-19 en México se encuentra en la capital de la República Mexicana, lo cual indica que esta enfermedad pues se ha concentrado en las grandes urbes, con el mayor número de decesos y también con el mayor número de contagios, de acuerdo a cifras que da a conocer la Secretaría de Salud, que encabeza el señor Alcocer. Estimadísima, es mi información para ti, los amigos del Epicentro esta noche. Seguramente mañana, Luis, desde hoy ya se ha puesto en la palestra el tema de Ernesto Zedillo Ponce de León, el expresidente de México, que ha sido nominado entre los panelistas para analizar la respuesta mundial al COVID-19. Y de inmediato el expresidente Calderón lo felicitó por este nombramiento, ¿no? Y sí, le aplaude un panista a un priista, sin importar colores de partido o de gobiernos o de administraciones.
creo que eso habla muy bien de cómo hacer las cosas. ¿Cómo cuando no? cuando se tiene capacidad, o cuando se tiene pues la suficiente pues no inteligencia, pero solvencia moral. Exactamente, esa que nos permite conocer cómo atacar un problema sin que seamos verdes, azules, rojos, amarillos o cafés. Lo importante aquí, estimadísimo Adiel, y tú lo sabes, amigos del auditorio, es atacar la enfermedad con el mayor número posible de instrumentos, de mentes, de conciencias y, por encima de todo, de voluntad. A ver, Luis, pero también hay que tomar en cuenta un dato que seguramente se te está escapando. Ernesto Zedillo Ponce de León fue el último presidente priista y fue quien le cedió la silla presidencial a Vicente Fox en el 2000, ¿o estoy mal? No, tienes toda la razón. Después de más de 7-8 décadas de gobiernos priistas, fue él el que le entregó la banda presidencial al guanajuatense Vicente Fox Quesada y este al michoacano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, y bueno, de ahí a otro priista más como fue Enrique Peña Nieto. Sí, tú lo comentas atinadamente. Él fue quien tuvo en sus manos el tema del Fobaproa, uh-huh. Fue el último gobernador, el último gobierno priista, mejor dicho, de la anterior era de la política mexicana, y bueno, ahora él es el que tiene la difícil encomienda de trabajar en el tema de COVID representando a nuestro país. Pero si le aplauden los panistas, quiere decir que bien, ven con buenos ojos que él llegue. Lo importante aquí, estimadísimo mayor de los autores, sería saber qué tanto puede aportar y no entorpecer o ensuciar aún más la ya muy mala reputación en temas de salud. Vaya con el tema del doctor Hugo López-Gatell, que no las trae todas consigo cuando pronosticó de 6,000 to 8,000 muertos, y ya llevamos 76,000. Caray. Luis, muchas gracias, cuídate mucho, nos saludamos mañana, si Dios lo permite. Con todo gusto, igualmente, un abrazo, buenas noches. Gracias, buenas noches. Ernesto Zedillo Ponce y el exministro de Relaciones Exteriores británico David Miliband fueron nombrados hoy jueves entre los 13 panelistas independientes encargados de analizar la respuesta mundial a la pandemia del coronavirus. Voy a la pausa, no le cambie, tengo más información importante en las áreas Centroamérica en un momento más para vigilar la trayectoria de Nana. Escuchas Epicentro Informativo con Adiel Pereira Vázquez. Estás en el epicentro de la información. En un momento regresamos. Ya estamos en la fase 3 de la contingencia por el COVID-19 y Epicentro Informativo te trae todas las noticias. Por favor, quédate en casa. ¿Terminaste la prepa? La UNACH te invita a ser parte de su comunidad. Con 40 licenciaturas presenciales y 7 a distancia. Elige tu opción. Convocatoria de ingreso, ciclo escolar, julio-diciembre 2020. Consulta y saca tu ficha en www.unach.mx. No somos una simple cafetería, somos el templo del café. Café siempre verde. Regálate o regala a esa persona que tanto amas en sus 3 presentaciones. En grano, molido o en una taza de nuestro excelente aromático. Y sentirás su efecto muy especial. ¡Mmm, qué rico! El secreto está dentro de la bolsa dorada. Atrévete a conquistarlo. Pregunta con nuestro barista de las promociones en bebidas. 11 Poniente, esquina Sexta Sur, Colonia La Lomita, Tuxtla Gutiérrez. Llama al 961-323-4240 y nosotros te lo llevamos. Café Siempre Verde, el templo del café. Centro Educativo David Alfaro Siqueiros Montessori. Costos accesibles en apoyo a tu economía. Inscripción $800, mensualidad $2,000. Pregunta por nuestras promociones. Clases virtuales con horarios accesibles. Cronogramas con actividades semanales y apoyo didáctico. Contáctanos 961-360-0113 y 961-243-3689. Avenida El Salvador 1578, San Pedro Mirador, cerca de Canal 5, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Facebook, Centro Educativo David Alfaro Siqueiros. Calidad y excelencia educativa nos distingue. Dengue, Zika y chikungunya combinados con el coronavirus COVID-19 pueden ser mortales. Evitemos que los mosquitos transmisores se reproduzcan. Mantén tu patio limpio y elimina llantas, cacharros y objetos que almacenen agua. Sin criaderos no hay mosquitos. Sin mosquitos no hay dengue, Zika ni chikungunya. Prevenir es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Estamos de regreso en el epicentro de la información. Con Adiel Pereira Vázquez. Gracias.
Gracias, estamos de regreso en Epicentro Informativo. Le voy a mostrar a usted, antes de saludar a Alejandro Cañaveral, le saludo a Francisco Santizo. Gracias, Francisco, por tus saludos desde algún lugar de Tuxtla Gutiérrez. Saludos, muchas gracias por sus comentarios, no los veo. Bueno, sí, eso lo remití yo, después del saludo de Paco Santizo. Excelente información y formato de noticiero. Muchas gracias, Francisco. Y también de último momento me ha escrito Martín Ainel Rivera Camas. Saludos, amigo, y muchas bendiciones para ti y tu equipo. Un abrazo para todos. Gracias, Martín Rivera. Gracias por saludarnos. Compartan el video para que más amigos en común puedan visualizarlo y puedan compartirlo también. Le comento, antes de saludar a Alejandro Cañaveral, me pregunta si voy a dar el reporte del COVID. Sí, le voy a presentar la gráfica de cómo se comportó hoy. 87% de los pacientes de COVID en Chiapas han recuperado de la enfermedad, 6,317 casos acumulados, 550 defunciones en lo que va de la pandemia, 9 casos nuevos y un deceso en las últimas horas. Son los datos duros, sí, datos duros este día. Son 192 días de la pandemia, donde el acumulado para Chiapas, le reitero, es de 6,317 casos positivos, 87% de los pacientes se han recuperado, y de acuerdo con la estadística de la Secretaría de Salud, con fecha de corte al 3 de septiembre, es decir, hoy, hay un total de 5,506 personas que han superado el contagio del virus, luego de que en las últimas horas fueron dados de alta 11 pacientes. También se informa que recién se confirmaron 9 casos positivos en 5 mujeres y 4 hombres, entre ellos 2 menores de edad, así como una defunción. Los casos nuevos se presentaron en Tapachula 4, Ocosucuautla y Tuxtla 2 cada uno, y Tonalá un caso. La defunción número 550, lamentablemente, se trata de un paciente mujer de 64 años, residía en Tuxtla Gutiérrez, presentaba diabetes e hipertensión. Qué lamentable caso. Nos sumamos a las muestras de solidaridad por este pesar. 550 chiapanecas y chiapanecos han perdido la vida en los 192 días de la pandemia en nuestra entidad, en el sur de la República Mexicana. Voy a ir hasta Chiapa de Corzo porque, pues, este tema de las defunciones, mucho tiene que ver la misma sociedad, y me incluyo. A pesar de que el semáforo está ya en amarillo en Chiapas, muchos chiapacorseños andan en la calle sin ningún pudor, sin ningún temor, sin siquiera participar en esta estrategia de sana distancia. ¿Cómo están allá en Chiapa de Corzo? Nada más nos divide el río Grande, y ya está Tuxtla y está Chiapa de Corzo. Alejandro Cañaveral, buenas noches. Adiel Pereira, buenas noches amigos de Epicentro Informativo, un afectuoso saludo para los amigos que escuchan La Tranca también, y allá en Estados Unidos y Aguascalientes, y obviamente a todos los amigos de la capital del estado y por supuesto de Chiapa de Corzo. Pues efectivamente ya el semáforo está en amarillo, y pues eso ha distraído un poco la atención de muchos chiapacorceños, ya que al estar en amarillo pues han descuidado la sana distancia, han descuidado también el cuidarse un poco más y no usar el cubrebocas. Seguimos insistiendo y lo seguiremos haciendo, puesto que esto es pues una situación de cual de completa salud, de completo cuidado que debe uno de tener para que no haya más contagios. Chiapa de Corzo pues fue tuvo un alto índice de defunciones hace algunas semanas, algunos meses, y pues no queremos que siga sucediendo esto. Los transportes colectivos y los que realizan el transporte de Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutiérrez también denuncian varios chiapacorceños que no haciendo el cuidado. El chofer de algún colectivo, algún microbús que va a Tuxtla Gutiérrez o las combis, llamadas combis que van a Tuxtla Gutiérrez, pues no dejan subir a nadie adelante con el chofer, pero atrás sí todos van amontonados, y ya no hay de que son 8 o son 10 los que deban de ir, van pues muchas veces repletos, y esto ha sucedido en esta semana. También ya pudimos percatarnos en estos días que han habido algunas fiestas en donde pues no debería de darse, y pues eso esperamos que no se lamente posteriormente con más contagios. Así que seguimos, como te repito, seguimos y seguiremos insistiendo de que tengamos ese cuidado. Y un reconocimiento muy pero muy especial a los bancos que están acá en Chiapa de Corzo, porque ellos son las únicas oficinas
o instituciones que han seguido al pie de la letra el cuidado para los clientes, para las personas que entran a esas oficinas. El parque también de Chiapas de Corzo fue abierto este lunes por estar en semáforo blanco, y también ya transita muchísimas personas en pleno parque central. Entonces, el semáforo amarillo no indica de que ya tenemos que salir todos corriendo, todos a hacer todas las actividades posibles, sino que tenemos que tener más cuidados porque viene ya la época de frío, en donde se indica que unido a la influenza pues puede haber un rebrote, y eso es lo que no queremos hacer. La recomendación y por tu reporte, cuídate mucho, te mando un saludo a toda la comunidad mundial de Epicentro a través de las redes sociales. Qué bellísimas imágenes, quienes nos ven en Europa, en Estados Unidos, y mostramos estas imágenes de Chiapas de Corzo, y alguna vez vinieron a Chiapas, visitaron Chiapas de Corzo, uno de los 5 pueblos mágicos, seguramente se están recordando o haciendo la idea de que en algún momento estuvieron allí, ¿no? En la pilona, estuvieron recorriendo el parque, la zona del malecón, y esa pila que es emblemática, una réplica de la corona española. Alejandro, gracias. Así es, buenas noches, Taller, buenas noches a todos, amigos. Gracias, Alejandro Cañaveral, desde Chiapas de Corzo, zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez. Ha informado la Fiscalía General de Justicia del Estado, que en los operativos de verificación de bares, de cantinas y similares, 28.614 establecimientos han sido verificados, porque ahí está el principal foco de infección del coronavirus si no se sigue guardando la sana distancia. Estas y otras actividades de freno a la delincuencia nos anuncia el fiscal general Jorge Luis Llave Navarca en este video. Terminamos la mesa de seguridad en donde acompañamos al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y dimos cuenta de los avances de los diversos operativos que tenemos en varias regiones del estado de Chiapas. Quiero referirme al operativo de apoyo que tenemos por parte de la Fiscalía General del Estado al Consejo Estatal de Salud. Desde hace más de 5 meses, por acuerdo del Consejo Estatal, se determinó realizar patrullajes, revisiones a bares, cantinas y demás negocios donde se vendan bebidas embriagantes, con la finalidad de evitar la propagación del coronavirus o COVID-19. Al día de hoy hemos llegado a la cifra de 28.614 negocios revisados, de los cuales 144 han sido suspendidos de manera provisional por encontrarse irregularidades en su funcionamiento, y se encuentran al día de hoy 8 personas que han sido presentadas ante el Ministerio Público para que rindan su declaración. De igual manera, continuamos con el operativo antipandillas. Este operativo, que se diseñó en el seno de la Mesa de Seguridad Estatal, que nos permite mantener una estrategia de prevención, pero también de combate frontal a los hechos de violencia ocurridos principalmente en las regiones de la frontera del estado de Chiapas. Al día de hoy, anunciamos en la mesa estatal que se han logrado detener a 160 personas, todas ellas por diversos delitos, entre los que puedo señalar pandillerismo, lesiones, robos, homicidios, incluso algunos que tenían antecedentes penales en sus países de origen. De igual manera, el día de hoy informamos a la Mesa de Seguridad Estatal que obtuvimos saldo blanco en homicidios dolosos en las últimas 24 horas, saldo blanco en feminicidios y saldo blanco también en el delito de secuestro. Estos tres delitos que tanto lastiman el tejido social y que tanto alarman a la ciudadanía, en las últimas 24 horas no tuvimos ninguno de ellos en el estado de Chiapas. Por último, quiero nuevamente
aunque suene de manera reiterativa, aunque estemos de manera diaria pidiéndolo, exhortar a los alcaldes, a las presidentas municipales, a los presidentes municipales, a que asistan a las mesas de seguridad regional. Cada uno de ellos tiene una mesa en su región, en su zona, para que puedan acudir y ahí, en el seno de la misma, exponer cualquier problemática de gobernabilidad, de delincuencia, incluso de justicia, para que entre todos... Al fiscal general del estado, Jorge Luis Llave Navarca. Mire usted, aparte de saludar a Martín Rivera, allá en Motocintla, voy a saludar a Gema Santillán. Qué ricas hamburguesas prepara en The Burger House. Si usted no ha ido a Ciudad Maya, una población, una colonia del municipio de Berriozábal, un racionamiento para ser más precisos, está enclavado en esa zona montañosa. Ahorita mismo está con un clima de 21 grados centígrados ahí en Ciudad Maya. Pero Gema Santillán prepara unas ricas hamburguesas que no he saboreado ni he probado en ningún otro lado. Si va usted, visite Ciudad Maya y no deje de comer una riquísima hamburguesa de Gema Santillán. Saludos al Manu, a su hijito, cariñosamente conocido como el Manu, y a Adrián Maldonado, quien también es el chef en este negocio de familia. Que bien le llegó a Ciudad Maya, porque quienes no somos de allí, llegamos los fines de semana o entre semana, no salimos sin probar una rica hamburguesa. Gracias a Gema Santillán por ese don que te ha dado la vida y te ha dado Dios. Mire, voy a continuar con más noticias. Mientras tanto, le comento, ayer enlazamos hasta Cancún a nuestro compañero Julio Rodríguez López. Hoy estuvo de regreso a Chiapas y iba rumbo a su natal Cintalapa, cuando de pronto se encontró con un accidente en el crucero del antiguo aeropuerto Llano San Juan, y ahí en el libramiento de Ocosucoautla. Y esta es la narración original que tuvo desde el epicentro de la información, Julio Rodríguez. Buenas noches, amigos de Epicentro Informativo. Precisamente estas imágenes corresponden a un accidente que ocurrió al filo de la 1:00 p.m. en lo que es el crucero que va al aeropuerto y la carretera que entronca hacia el libramiento de Ocosocuautla. Ya existe la presencia policiaca y están involucrados al menos dos vehículos. Como podrán ver en las gráficas, voy a acercar un poco más, se trata de una camioneta pick-up blanca que habría colisionado de frente con otro vehículo, una Tacoma, no sé si la logran, alcanzan a ver allí, al parecer, perdón, es una camioneta Ford, que se dieron, en este momento, se accidentaron de frente. Hasta aquí la cobertura, ya están haciendo las autoridades lo correspondiente para poder librar este tramo que está cerrado a la circulación por este accidente, donde un vehículo de la empresa Avimarca, una camioneta tipo pick-up, se habría colisionado de frente con otra camioneta. Al parecer se trata solo de daños materiales. Son muchas las causas que pudo haber generado ese accidente: el exceso de velocidad, la falta de precaución, o pudo haber sido una falla mecánica de uno de estos vehículos que colisionaron de frente, de manera frontal. Por varios minutos se mantuvo cerrada la vía de comunicación en ese crucero de la antigua o el antiguo aeropuerto Llano San Juan de Ocosucoautla de Espinosa. En un momento voy a ir a saludar a Toño Morales, pero permítame hacer una brevísima pausa mientras hago contacto con él. Voy y regreso. Escuchas Epicentro Informativo con Adiel Pereira Vázquez. Estás en el epicentro de la información. En un momento regresamos. Ya estamos en la fase 3 de la contingencia por el COVID-19 y Epicentro Informativo te trae todas las noticias. Por favor, quédate en casa. ¿Terminaste la prepa? La UNACH te invita a ser parte de su comunidad, con 40 licenciaturas presenciales y 7 a distancia. Elige tu opción.
Convocatoria de ingreso, ciclo escolar, julio-diciembre 2020. Consulta y saca tu ficha en www.unach.mx. No somos una simple cafetería, somos el templo del café. Café siempre verde. Regálate o regala a esa persona que tanto amas en sus tres presentaciones: en grano, molido o en una taza de nuestro excelente aromático. Y sentirás su efecto muy especial. ¡Qué rico! El secreto está dentro de la bolsa dorada. Atrévete a conquistarlo. Pregunta con nuestro barista de las promociones en bebidas. 11 Poniente, esquina Sexta Sur, Colonia La Lomita, Tuxtla Gutiérrez. Llama al 961-323-4240 y nosotros te lo llevamos. Café Siempre Verde, el templo del café. Centro Educativo David Alfaro Siqueiros Montessori. Costos accesibles en apoyo a tu economía. Inscripción 800 pesos. Mensualidad 2000 pesos. Pregunta por nuestras promociones. Clases virtuales con horarios accesibles. Cronogramas con actividades semanales y apoyo didáctico. Contáctanos 961-360-0113 y 961-243-3689. Avenida El Salvador 1578. San Pedro Mirador, cerca de Canal 5, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Facebook Centro Educativo David Alfaro Siqueiros. Calidad y excelencia educativa nos distingue. Dengue, zika y chikungunya, combinados con el coronavirus COVID-19, pueden ser mortales. Evitemos que los mosquitos transmisores se reproduzcan. Mantén tu patio limpio y elimina llantas, cacharros y objetos que almacenen agua. Sin criaderos, no hay mosquitos. Sin mosquitos, no hay dengue, zika ni chikungunya. Prevenir es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Estamos de regreso en el epicentro de la información. Con Adiel Pereira Vázquez. Estamos de regreso. Gracias por compartir este espacio de noticias y agradezco a quienes están conectados a esta hora de la noche. Voy a ir, mire usted, el caso actual no se ha cerrado, el caso actual sigue vivo políticamente. Y jurídicamente no lo sé, pero humanamente hay mucho que resarcir. Los daños a las víctimas, familiares de ellas, que aún siguen con la herida abierta. Hoy en la Ciudad de México, el secretario general de gobierno representó al gobierno de Chiapas, Ismael Brito Mazariegos, estuvo en la firma, en la suscripción de un acuerdo entre el gobierno de México y el gobierno de Chiapas para encontrar una solución amistosa con víctimas de Acteal. Karina Enríquez tiene la información. En representación del gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, el secretario general de gobierno, Ismael Brito, acudió al acto de reconocimiento de responsabilidad a 22 años de la masacre de Acteal y la suscripción del acuerdo de solución amistosa para reparar el daño a un grupo de víctimas. Pondero la importancia de este acto, porque inmersos en la cuarta transformación de la vida pública, su trascendencia y alcances significaban mucho en la edificación de un Chiapas y un México más justos e incluyentes, en donde el respeto a la dignidad humana sea la condición común que encauce a la igualdad social efectiva y a la prosperidad de toda forma de violencia contra de las personas. Asumo, al nombre del Estado mexicano, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por la violación de derechos humanos fundamentales y ofrezco una disculpa pública a la comunidad de Acteal por los hechos de violencia que dieron lugar a esta masacre. Asumo la responsabilidad del Estado y ofrezco una disculpa por este suceso doloso e indolente, expresión de un Estado anquilosado y ajeno a los derechos e intereses de la comunidad que pretendió ocultar esta tragedia, alterando incluso la escena del crimen para criminalizar a las propias víctimas. Asumo la responsabilidad del Estado en reconocer la verdad de los hechos, en atender la demanda de procuración de justicia, de reparar integralmente a las víctimas y generar las condiciones para la reconciliación y la paz en esta importante región del país. Gracias, Karina Enríquez, por tu reporte esta noche desde la Ciudad de México. Retomo el tema del COVID-19. El gobernador Rutilio Escandón ha llamado a no relajarse
a los chiapanecos y chiapanecas, a pesar de que Chiapas hoy se encuentra de color amarillo en el mapa epidemiológico o el semáforo epidemiológico. Toño Morales, buenas noches. Gracias, Adiel. Muy buenas noches al auditorio. Pues sí, te comento, durante la mesa de seguridad del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, resaltó que aunque Chiapas se encuentra en color amarillo del semáforo de riesgo epidemiológico de COVID-19, es fundamental no confiarse, por lo que pidió no relajar las medidas de distanciamiento social, autocuidado e higiene para evitar un rebrote de este virus tan peligroso. Subrayó que aún no hay vacuna ni medicamentos para prevenir o erradicar al coronavirus y reiteró el llamado a las y los chiapanecos a cuidarse con mayor esmero en caso de presentar algún síntoma. Dijo: es necesario acudir inmediatamente a cualquiera de las clínicas COVID-19 a recibir atención, tratamiento y vigilancia oportuna a fin de que la enfermedad no escale y se logre una recuperación más rápida. Tenemos suficientes tratamientos para mitigar y debilitar este padecimiento, los cuales son totalmente gratuitos. Sin embargo, insistimos que por ahora la medicina más eficaz para cuidarse de manera responsable y tomar en cuenta las recomendaciones de las y los expertos de la salud es cuidarse para proteger a sus seres queridos. Luego de informar que las clínicas de atención respiratoria de San Cristóbal de las Casas y Pichucalco han quedado con cero pacientes de COVID-19, el mandatario sostuvo que gracias al comportamiento del pueblo, al esfuerzo del personal de salud y a la unidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, el estado va bien y está saliendo adelante de esta pandemia. De la misma manera, Escandón Cadenas destacó el trabajo coordinado que mantiene con las instancias federales, estatales y municipales para reforzar las estrategias que garanticen seguridad, tranquilidad y bienestar a las familias de las diferentes regiones de la entidad. A mi auditorio es la información. Muchas gracias por tu reporte, Toño. Te mando un saludo, un abrazo. Cuídate mucho por las lluvias que vienen. Igualmente, Adiel, un abrazo a la distancia. Gracias, Antonio Morales, en Tuxtla Gutiérrez. Voy a ir a Ocosingo. Durante algunos días estuvo cerrado el Parque Central de Ocosingo por algunas obras de mejoramiento urbano. Hoy la imagen urbana de Ocosingo es diferente. Le voy a mostrar imágenes que nos presenta Isabel Aguilar desde Ocosingo. ¿Qué tal, Adiel? Muy buenas noches. Te saludo a ti y a tu amable auditorio desde la entrada a la puerta de la Selva Lacandona, Ocosingo, Chiapas. Después de 5 meses, el Parque Central de Ocosingo se reapertura al público. Asimismo, pudimos apreciar cambios que le han hecho para que luzca mejor. También se pone en marcha el internet gratuito a partir de hoy, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El presidente municipal en Ciego Jesús Alberto Oropeza estuvo acompañado de diferentes personalidades que integran las diferentes empresas y diferentes comercios de Ocosingo y tienen un espacio alrededor del primer cuadro de la ciudad, así como los amigos que se dedican a la vendimia y algunos al calzado de zapato y cuentan ya con un espacio en el área del Parque Central. El presidente municipal, licenciado Oropeza, dijo que agradecía a todos los presentes que se encontraban ahí, ya que después de 5 meses de tener cerrado el Parque Central, decidimos que era tiempo, que ese tiempo no fuera en vano y le diéramos una rehabilitación a nuestro Parque Central. Acabamos de hacer el recorrido de nuestro Parque Central, donde todo el municipio, tanto de cabecera como las comunidades, vienen aquí. Es por eso que hoy aperturamos y entre todos vamos a cuidar de este parque. Me es grato también informar que damos el banderazo del internet gratuito hoy en día con la nueva modalidad. Es importante que todos los estudiantes tengan internet y hoy contamos con internet gratis en toda la explanada del Parque Central. Invitamos a todos a que vengan a disfrutar al parque, que después de 5 meses se reapertura. Aquí tenemos comerciantes que ya van a poder reinstalarse, desde luego con todas sus medidas que marca la nueva normalidad. Para terminar, el alcalde ocosinguense dijo que habrá grito con todos sus protocolos, no se va a contar con la presencia de la ciudadanía como se venía haciendo por la pandemia que se vive, pero no podemos dejar por desapercibido el Día de la Independencia. Pues bien, Adiel, es mi reporte desde la redacción de La Voz de Ocosingo. Buenas noches. Aguilar, este día, cambiando de tema, el embajador de Nigeria para México y Centroamérica, el señor Aminu Iyagua, visitó la frontera sur para constatar las condiciones en las que viene operando. Vamos con el reporte de nuestro compañero Juan Balboa Soto.
Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles y al mismo tiempo informarles que diplomáticos recorrieron la frontera sur y criticaron las nulas medidas de seguridad. El día de hoy, el embajador de Nigeria en México y Centroamérica, Amino Iyagua, criticó las nulas medidas de seguridad por parte del gobierno mexicano en torno al cruce de mercancías por el río Suchiate hacia Guatemala. Expuso que en las fronteras de Nigeria, pese a existir pasos informales, las autoridades aduanales operan y realizan la tarea de inspeccionar las mercancías o personas que atraviesan de un lado a otro. El diplomático africano señaló que la situación de muchas naciones ahora es complicada porque muchas familias de distintas partes del mundo han tenido que emigrar, tal como ocurre en esta parte del mundo, donde miles de africanos están llegando y atravesando territorio mexicano proveniente de Centro y Sudamérica. El diplomático y su homólogo Sotuma Ayaba y la alcaldesa Sonia Hernández Aguilar coincidieron que es urgente establecer un albergue para personas en tránsito, por lo que Amino Iyagua expuso que llevará la propuesta ante las autoridades diplomáticas de su país. Y es que el diplomático estuvo acompañado de su homólogo de Camerún en México, el doctor Sotuma Ayaba, y de su esposa Marian Iyagua, con quienes recorrieron la ribera del río Suchiate y conversaron con algunas personas del lugar. Después se desplazaron al puente fronterizo Rodolfo Robles, donde conversaron con personal del Instituto Nacional de Migración, del Grupo Beta, así como con personal del Servicio de Administración Tributaria. Cabe mencionar que México con Guatemala comparten a través del río Suchiate 24 kilómetros de frontera, las cuales durante la pandemia se han mantenido cerrados por la vía oficial y el paso irregular sin control alguno. Informó Juan Balboa Soto. Bien, muchas gracias a Juan Balboa Soto por el recorrido periodístico que hizo en el marco de esta gira de trabajo del embajador de Nigeria para México y Centroamérica. Voy ahora hasta la zona norte de Chiapas. En las últimas horas capturaron a un presunto homicida allá en Reforma, Jaime López Márquez. Buenas noches, Jaime. Muy buenas noches, Adiel. Bueno, pues la policía especializada, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva y Seguridad Pública, lograron la captura de una persona de nombre Mario Magaña, de aproximadamente 56 años de edad. Esa persona se encuentra relacionado en grado de participación en el homicidio perpetrado del joven Gerardo Valdivieso Flores, ocurrido la semana pasada, Adiel. Este joven, dedicado pues a actividades ilícitas, al parecer a robo de ganado, fue encontrado calcinado en las inmediaciones de la colonia El Carmen, en frente de una batería Cactus 4, precisamente en el corredor de compresores. Esta persona, según familiares, bueno, fue levantado allá en la comunidad del Rosario y al otro día fue encontrado desafortunadamente calcinado. Al nivel, bueno, continúan las investigaciones. El Cuerpo de Inteligencia de la Fiscalía General del Estado, de la zona norte, que dirige Arturo Pablo Líbano Flores, y los mandos, pues, continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los más demás involucrados. Bien, te comento también que en este fin de semana, una persona, su nombre Juan Carlos, de 25 años de edad, perdió la vida al ser apuñalado por una persona de nombre Olivero, de aproximadamente 56 años de edad. Esto al término de una junta de colonos en una colonia regular denominada 21 de Marzo, en una zona irregular de asentamientos que pertenecían a Petróleos Mexicanos. Adiel, bueno, pues las bebidas embriagantes que se venden a discreción, bueno, sin ningún control, en estas zonas irregulares federales, han provocado pues de que al término el pleito entre estas dos personas, primero fueron verbales, luego a golpes, y pues Olivero, de aproximadamente 56 años de edad, sacó un cuchillo con el cual le privó la vida al joven Juan Carlos. Fue detenido momentos después cuando caminaba por la colonia El Porvenir de ese municipio. Bien, Jaime, gracias por tu reporte. ¿No está lloviendo o sí está lloviendo en Reforma? Adiel, bueno, pues hace aproximadamente una hora comenzó la lluvia, se quita, bueno, pues momentáneamente, sin embargo,
creo que la depresión tropical, este fenómeno de la ventana, así se llama, bueno, pues nos está afectando también aquí en esta zona norte. Bien, Jaime, muchas gracias. Hay que cuidarse y proteger a los niños y a los adultos mayores. Nos incluimos, ¿no? Así es. Abrazos, Jaime, cuídate mucho. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime López Márquez, desde Reforma. No le cambie, mire usted, voy a ir a Palenque ahora. Hoy hay un campus de la unidad profesional interdisciplinaria en ingeniería, Campus Palenque. Es un acierto de la legisladora federal por el Distrito 1 en Palenque, la diputada Manuela Obrador Narváez. Voy con Fran López con la información. Fran, buenas noches. Palenque tiene la UPIC, Unidad Profesional Interdisciplinaria Ingeniería Campus Palenque, un hecho histórico que quedará plasmado en las mentes de esta primera generación. El día de hoy, 29 de agosto del 2020, en punto de las 8 de la mañana, empezaron a llegar los aspirantes a las instalaciones provisionales del CECIT, el cual albergará a esta mientras se construya su edificio. Llegaban emocionados, nerviosos y con muchas ganas de tener ese examen en sus manos, el cual les dará el pase en automático a ser esta primera generación que hará historia y será un parteaguas en la educación en Chiapas. Uno de los aspirantes señaló y agradeció la gestión de la diputada federal Manuel Obrador Narváez por pensar en la educación, ya que es la base fundamental para poder salir adelante. Bueno, la verdad que es una gestión muy buena. Principalmente porque si lo analizamos, ha habido diputados que no han apoyado demasiado a la región. Entonces, gestionar una universidad por parte de la diputada Manuelita Obrador creo que ha sido una experiencia inolvidable. Creo que nos va a ayudar a crecer como personas y como estudiantes mucho mejor. En la región le decimos Manuelita Obrador de cariño. Cuando me enteré que estaba gestionando esta universidad, la verdad que es una oportunidad grande, no solo para el derrame económico que se viene, sino también para estudiantes. La verdad que para los estudiantes va a ser una grandísima oportunidad académica y profesionalmente nos va a ayudar a crecer. Personalmente le quiero dar las gracias por esta gestión. Y hay que remarcar que no solo va a apoyar a los alumnos que de todas las del bachillerato a continuar con sus estudios de calidad, sino que también a la región la va a dotar de un crecimiento económico y social increíble, que eso es básicamente lo que estamos buscando o lo que están buscando los gobiernos ahorita. Esta es una gestión más de Manuel Obrador Narváez, diputada por el Distrito 1, que comprende Palenque, Libertad, Salto de Agua, Catazajá, Sabanilla, Tumbalá, Yajalón y Tila. He reiterado mucho, es un hecho histórico que el Instituto Politécnico Nacional esté sembrando una semilla tan al sur del país. Y como siempre lo ha hecho, estoy seguro que va a germinar, y en este caso con el apoyo que nos ha dado la diputada. Gracias, Fran, por tu reporte. Voy a ir con a mostrar imágenes. Hoy la Fiscalía General del Estado, sus oficinas centrales, se sanitizaron de manera preventiva para evitar la propagación del coronavirus COVID-19. Estas medidas sanitarias se realizan de manera periódica en todas las oficinas de la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con el Plan Estatal Emergente COVID-19 diseñado en la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días encabeza el mandatario Rutilio Escandón. Este trabajo se realizó en las tareas de coordinación de prevención y participación ciudadana, Fiscalía de Derechos Humanos, el Centro para la Prevención y Tratamiento en Adicciones, el CENTRA, el Instituto de Investigación y Profesionalización, Atención Inmediata, Dirección de Atención a Víctimas, la Dirección de Comunicación Social y la Oficina del Fiscal General. En este marco, el fiscal Jorge Luis Llave Navarca refrendó el compromiso de la Fiscalía del Estado para garantizar la atención y el acompañamiento a las víctimas del delito de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal y el Plan Estatal Emergente COVID-19. Voy a ir a actualizarle los datos de dónde se encuentra Nana. Decíamos que tocó tierra en Belice y tocó tierra en Guatemala y se debilitó a depresión tropical. Voy a ir hasta Emisoras Unidas en colaboración especial con Epicentro Informativo. Se encuentra allá en Ciudad de Guatemala nuestra compañera y amiga Samantha Guerrero. Adelante con tu reporte, Samantha.
¿Qué tal, colegas de Epicentro Informativo? Un saludo desde Guatemala. Y las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red han informado que Nana se debilitó en el territorio guatemalteco. De momento están monitoreando algunos incidentes que han ocurrido en nuestro país, como caída de árboles en algunos techos de vivienda, también socavamiento en algunas carreteras, y están verificando o monitoreando la crecida de algunos ríos por estas situaciones. Ya de por sí en Guatemala la saturación del suelo era tal que había afectado la temporada de lluvias por lo menos a más de 1,000,000 de personas y había dejado 14 personas fallecidas. Pero de momento son incidentes que se han registrado respecto a Nana, se está debilitando, pero todavía hay algunas situaciones que están monitoreando las autoridades. Según la CONRED, está ubicada a 195 kilómetros de la ciudad de Guatemala y con el desplazamiento al oeste del país. Esta tormenta tropical se debilitó a depresión tropical con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, según la información del ente científico, que en este caso es el INSIBUME. Los departamentos que están monitoreados son, por ejemplo, Izabal, que está al norte del país, al igual que Petén, que colinda con México, y también Alta Verapaz, que son los que han sufrido los embates de estas lluvias de las últimas horas. Y en todo el país prácticamente está lloviendo, no como en otros departamentos, estos del norte que están afectados, pero sí la lluvia se ha mantenido perenne desde horas de la mañana, incluso hasta esta hora cuando son ya las 18 horas con 30 minutos en Guatemala, pero así está la situación y lo que están monitoreando las autoridades. Un gusto saludarles, les informó Samantha Guerrero desde Guatemala. Estas son las imágenes de Nana, la depresión tropical convertida así hoy, esta tarde. Las imágenes del momento en el que tocó tierra, impactó y causó algunos daños no severos, daños leves en Guatemala. Y es el reporte con los datos que nos ha actualizado esta noche nuestra amiga y reportera de Emisoras Unidas en Guatemala, Samantha Guerrero. Muchas gracias, Samantha, por tu reporte. Ahora les voy a mostrar imágenes para cerrar el noticiero. El voluntariado de corazón de la Fiscalía General del Estado entregó a la Casa Hogar de Personas de la Tercera Edad, entregó pabellones aquí en Tuxtla Gutiérrez. Este voluntariado lo preside Guadalupe Gómez Casanova. Y esto es para prevenir enfermedades como el Zika y el dengue. Acompañada por Adriana Margarita López Sánchez, coordinadora del voluntariado de corazón del DIF, Gómez Casanova, y también de Ana Cecilia Ortiz Parrera, coordinadora operativa de centros asistenciales del sistema DIF Chiapas, agradeció al personal de la Fiscalía General del Estado y a las damas del voluntariado por sumarse a esta acción solidaria en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad. Finalmente, Gómez Casanova, la presidenta del voluntariado de la Fiscalía, reafirmó el compromiso para trabajar de la mano con el voluntariado de corazón que preside Rosalinda López Hernández y atender así a grupos en situación de vulnerabilidad, principalmente mujeres, niños y niñas víctimas del delito, y en este caso, como lo estamos viendo, la entrega de pabellones y equipo, accesorios que van a prevenir la enfermedad del dengue, el Zika o chikungunya a los abuelitos. Ya nos vamos, gracias a quienes han dejado un comentario de último momento. Saludo a Evita Martínez, muy buenas noches. Saludo también para ti, gracias por compartir este noticiero. Gracias, buenas noches, descanse bien. Epicentro Informativo, las noticias desde donde se originan. Ariel Pereira Vázquez y su red de colaboradores le traen a usted las noticias más importantes del día. Estaciones unidas por las redes sociales y plataformas digitales. La Potranca, qué chula radio, desde Aguascalientes. 99.1 La Chiapaneca en Berriozábal. Y 98.7 Mágica FM desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. También síguenos a través de Canal 28, Cable Diversión en Cintalapa y Jiquipilas, chatomanradio.com, TV3, Cable Next en Suchiapa. Estaciones y plataformas digitales unidas con un mismo fin a través de Epicentro Chiapas, radio y televisión. Buenas noches, hasta la próxima emisión.